Buenos días a todos y a todos. Imos dar inicio a orden do día do pleno extraordinario. Antes de comenzarlo, teño entendido que teñen acordado os diferentes grupos que no punto do orzamento se vai a producir unha primeira presentación e fixación de posición de 10 minutos. Logo haberá 3 de réplica e 2 de peche. O digo para que consten acta. ¿Están de acordo todos os grupos? Señor Moldes, ¿está de acordo en 3 e 2? De acordo, para que conste en acta que hai intervencións por eses tempos. Pois acordado este punto, iniciamos a orden do día do pleno extraordinario de 23 de novembro de 2018, venres. No primeiro punto, aprobación inicial do expediente de suplemento de crédito número 1/2018 do Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do servicio contra incendios e salvamento. Algúnha intervención? Pois sometemos a votación, a aprobación deste primeiro punto. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. No punto 2 da orden do día, aprobación inicial do expediente de modificación de crédito número 5/2018. Intervencións? Sometemos a votación. Votos a favor deste punto 2? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 24? Non, porque hai 24 votos a favor e unha abstención. No punto, que claro, ustedes de aí non ven. No punto 3, aprobación inicial do orzamento da Deputación de Pontevedra para o exercicio do 19. Ten a palabra para a súa defensa por 10 minutos. Pero un minuto, señor Fon. O señor López Fon. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Hoy es un gran día para esta institución provincial porque presentamos nuevamente un proyecto de presupuestos para su aprobación inicial. Pero en este caso presentamos el proyecto de presupuestos más ambicioso de la historia de esta institución. Es el presupuesto más alto en cifra, pero se puede afirmar categóricamente que es el mejor presupuesto en cuanto a lo que significa de conjunto y de actuaciones. Es evidente que en estos 4 años, en menos de 4 años, hemos cambiado la provincia y este presupuesto es una clara expresión. Como decía, es el mejor presupuesto que se ha presentado y es un presupuesto en el que quiero acompañar mi intervención con una serie de gráficas para que se pueda entender. El primer rasgo de este presupuesto es lo relativo a la deuda de esta institución. La deuda de esta institución ha bajado de 39 millones de euros en el 2015 a 7 millones de euros al final del año 2019. Esto significa ni más ni menos que este Gobierno ha reducido la deuda en un 82%. Y esto no son datos que demos nosotros de forma interesada y de forma sesgada, sino que son datos oficiales del Ministerio de Hacienda. También este presupuesto, como los anteriores, cumple con la estabilidad presupuestaria y con todas las reglas que comporta la actuación oficial, en desacuerdo con alguna de ellas, pero cumpliéndolo. Pero si hay un rasgo que identifica la actuación de este Gobierno en materia presupuestaria, en materia de actuación con relación a los concellos, es esta gráfica. Este concepto de transferencias a otras administraciones, primero, es un dato facilitado por el Ministerio de Hacienda cuando todavía era ministro el señor Montoro. Y este dato es absolutamente elocuente de que estamos, primero, ante el mejor Gobierno de todas las diputaciones provinciales de España por este dato. Aquí
se manifiesta que las transferencias que realizamos a otras administraciones son del 28,60% de nuestro presupuesto. Y pueden ver al lado que la media en España es del 0,9% y que, por ir a un dato muy cercano, como sería la Diputación de Ourense, está en el 0,06%. Por lo tanto, sirva este dato como el mejor ejemplo de una eficaz gestión y, sobre todo, de un destino del presupuesto de esta Diputación a quien corresponde, que son los concellos. Pero también a mayores estamos en un esfuerzo inversor desde esta Diputación. Y los datos del capítulo 6 y del capítulo 7, que también se puede comprobar en este gráfico, estamos hablando de un porcentaje de inversión del 31%. Un porcentaje de inversión que está, evidentemente, por encima, muy por encima, de otras diputaciones. Puedo poner algún ejemplo, como también el de la Diputación de Ourense con el 24,60%, pero alguna como Almería con el 18,40%. Por lo tanto, este también es un dato concluyente y es un dato oficial que habla mucho y muy bien de nuestro presupuesto. Pero hablemos de gasto. Yo, cuando oigo al Partido Popular hablar de obras y de realizaciones, no dejo de sorprenderme, porque el dato real es, ni más ni menos, que en este mandato se han realizado 1.575 obras por parte de los concellos, por un importe total de 122 millones de euros. Pero es que en movilidad, en un apartado muy importante, al margen de las obras que nosotros realizamos, los concellos han realizado 53 obras con toda la licitación correspondiente. Y ya digo, cuando oigo hablar al Partido Popular con estos datos, evidentemente me pregunto en voz alta si alguien puede contrarrestar estas cifras. Entiendo que no, porque es literalmente imposible. Y luego, otro de los mantras que suele utilizar el Partido Popular es en relación a qué concellos se destinan los distintos planes. Pues pueden sacar muchos gráficos de tartas, pueden hacer caso al asesor de la mentira, pero lo que sí es cierto, y es la realidad oficial, es esta. Y la realidad oficial es que, en el conjunto de los planes que se han ejecutado en el periodo 2016-2019, los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular han tenido una asignación del 41,9%, los del Partido Socialista 29,9%, Bloque Nacionalista Galego 15,3% y otros 12,9%. Esto significa la cifra que contradice toda la mentira del Partido Popular en relación con los datos que se están barajando. Pero lo que sí es cierto es que también nos queremos referir a partidas concretas, a actuaciones concretas que forman parte del gasto y que forman parte de ese presupuesto conjunto que va destinado a la ciudadanía y que revierte en ella. Un tema fundamental es el fomento del empleo. En el fomento del empleo, como se puede ver en este gráfico, destinamos el 4,24%, muy por encima de la media de España, que es del 2,5%. Muy por encima de la Diputación de Ourense, que es el 2,2, es decir, menos de la mitad que lo que invertimos nosotros. Pero también hay otras diputaciones, como la de León, que solo invierte el 0,21%. Pero también en este presupuesto se apoya a los sectores productivos, y aquí también los datos vuelven a colocarnos a la cabeza. En agricultura, en ganadería y en pesca, es cierto que una especificidad de esta provincia, los datos también son elocuentes. Estamos en un 3,5 destinado a estos sectores productivos, cuando la media de todo el Estado, más allá de circunstancias especiales, es ni más ni menos que del 0,2% y la Diputación de Ourense solo destina el 1,9%. Esto es de una importancia vital para el desarrollo de aquellos sectores de nuestra provincia que lo necesitan. Pero no se queda en eso, sino que nuestro apoyo a la actividad económica y al conjunto de la sociedad y de los sectores económicos también se manifiesta en el comercio, turismo, pequeñas y medianas empresas. Y aquí volvemos a estar muy por encima.
Estamos en el 2,13% de nuestro presupuesto destinado a estos sectores, mientras que la media estatal es solo del 1,6% y la Diputación de Orense 1,26%. Pero hay diputaciones como la de Burgos que están en el 0,32%. Sigo, porque también en cultura tenemos unas magníficas cifras que son estas, y es que destinamos al conjunto de la actividad cultural en nuestro presupuesto un 7,59%, cuando la media estatal es del 6,1% y como diputaciones, como la de Salamanca, solo destinan el 3,05%. Concluyo, medio concluyo, porque me voy a referir a deportes y también aquí el gráfico es muy elocuente. Estamos en el 5,1% del presupuesto que se destina a deportes, una actividad que cada vez tiene más aceptación en nuestros ciudadanos, que cada vez fomenta más hábitos saludables, y estamos, como decía, en el 5,1% frente al 4,1% de la media. Lo que ocurre es que decía que no concluía del todo, porque en relación con la manipulación del Partido Popular hay un rasgo muy característico y que suelen acusar tanto a la presidencia de esta diputación como a la vicepresidencia de excesivo gasto. Bueno, primero, evidentemente, reafirmar que el gasto de libre disposición es cero en esta presidencia y en esta vicepresidencia desde el primer momento. Pero vamos a hablar de los órganos de gobierno. Vamos a hablar de los órganos de gobierno con cifras oficiales. Y esta es la realidad, no la mentira, del Partido Popular sobre el gasto en órganos de gobierno. Esta diputación destina el 1,9% de su presupuesto a órganos de gobierno, eso sí, incluido el funcionamiento también del grupo del Partido Popular. Y cuando la media estatal está prácticamente pareja a nosotros, pero el dato de la Diputación de Orense es absolutamente elocuente, que está en el 4,30%, es decir, más del doble de lo que destinamos aquí. Por lo tanto, un excelente presupuesto y las cifras que he dado, evidentemente, lo avalan y ponen a las claras la mentira del Partido Popular. Gracias. Gracias, señor Font. Señor Jacob Enríquez, ten usted la palabra. Gracias, presidenta. Bo día a todas. O estrangulamento das administracións públicas vía control de déficit impiden en gran medida políticas expansivas para mellorar as condicións materiais da vida da cidadanía. Temos moi en conta estas circunstancias. Baixo esta carga, as administracións locais como a Deputación de Pontevedra dificilmente poden desenvolver as políticas que a cidadanía precisa en materia social e de investimentos. A proposta de orzamentos non muda substancialmente no 2019 respecto ao anterior. Básicamente, un pequeno incremento do orzamento total e unha reducción dos capítulos 3 e 4, que serán empregados nos capítulos 4 e 7, que aumentan un 6,5 e un 3,43 respectivamente. Polo tanto, os novos recursos empregaránse básicamente en incrementar axudas e subvencións en as transferencias a concellos, cousa que é unha declaración de intencións positiva. En todo caso, a coalición son aposta por unha maior independencia dos concellos e iso pasa por eliminar as diferentes liñas de crédito que propón o programa. Sería máis lógica unha fórmula que lle deixase administrar os fondos a estas administracións locais, otorgándolles a soberanía que merecen. Observamos tamén que a previsión de ingresos polas taxas incluso diminúe respecto ao ano pasado. Nos consideramos isto como un dato positivo, dada a situación económica da provincia. A proposta de orzamentos non muda substancialmente e tampouco muda a nosa posición política sobre eles. Un debate formal que non pasa de declaración de intencións. Dicíamos antes que a suba de transferencias a concellos era unha declaración de intencións positivas e dicíamos declaración de intencións, porque se imos aos datos de execución, a realidade para este ano é preocupante. Facendo unha proxección en base aos datos de 15 de outubro, a execución este ano estará no 42,7%. Se isto preocupa, vendo a evolución dende o ano 2015, a preocupación é máis aínda. Dun 59% no 2015, pasamos a un 52% no 2016, un 49% no 2017 e agora camiñamos cara ao 42%. Calquera dato por debaixo do 60% debería ter reacción por parte desta administración.
É claro que algúns destes fondos serán executados ao longo do ano que ven, só faltaría, mas a tendencia é a que é. A proxección de grau de execución final nos orzamentos da Zaoito por partidas moi boa non é. Estradas, 34%, Acción Social, 56%, Fomento do Emprego, 42%, Protección e Xestión do Patrimonio Histórico Artístico, 28,91%, Asistencia a Persoas Dependentes, 5,39%. Por suposto, todo isto nesta casa será culpa dos concellos, e nos concellos ao revés. Compre, en todo caso, tomar medidas ao respecto tamén dende aquí. Servizo a servizo, buscar a simplificación dos trámites dentro do que permita a legalidade e mellorar moi significativamente a execución. Non é aceptable que estea a empeorar ano a ano. Agardo que ninguén se emocione demasiado con estes datos porque o histórico de execución nesta casa é similar ou incluso inferior no período anterior ao 2015. A proposta de orzamentos que se nos entrega é continuista nas súas liñas xerais. O pacto de goberno así o marca e, por suposto, cumprirlo é positivo. Mas tamén é continuista vendo estes problemas de execución que non van a ter solución xa nesta legislatura. Do mesmo xeito, analizando as partidas dos orzamentos, mantense unha política que choca directamente con a súa posición política, a de importantes gastos en publicidade e propaganda. Dúas partidas que teñen o seu sentido, pero que actualmente consideramos sobredimensionadas cun total de máis de 2 millóns de euros. No caso dos gastos de promoción, esta partida incrementouse dende o ano 2016 nun 145%. Para nós é unha maneira moi peculiar de adelgazar a institución. Parécenos canto menos preocupante como unha cantidade importante de recursos se empregue como mecanismo para obter unha mellor posición mediática, cousa que, ademais, dubidamos seriamente, dado o sistema de elección desta casa que poida ter repercusión real. A coalición SON presentou xa o pasado ano unha emenda que propoñía unha diminución importante de gastos en publicidade e propaganda para dedicarlla á promoción social. Foi rexeitada. Este ano propoñemos diminuir a partida de propaganda en 300.000, que sumados aos 700.000 que pedíamos o pasado ano, suporía 1 millón de euros que podían ser investidos en gasto social, deporte, medio ambiente e investigación. Evidentemente, non esperábamos que fose aprobada tampouco este ano. Tenemos oportunidade, antes de que acabe esta legislatura, de falar de algunha desas propostas a través de moción, porque queremos escoitar con moita atención a argumentación en contra do equipo de goberno. E non facemos unha crítica económica polos cartos malgastados. Isto é unha crítica política. As persoas, as organizacións que estamos pola eliminación das deputacións, non podemos nin entender nin justificar estes gastos. Somos conscientes de que a erradicación total das deputacións é algo que se ten que facer en Madrid. Mas está claro que publicitar esta institución cando o protagonismo absoluto, mediático e económico ten que ser dos concellos é todo o contrario a erradicala. Canto máis, cando cada euro que sae desta casa cara aos pequenos e medianos concellos non é un mérito, senón unha obriga en cumprimento da súa función tantas veces pervertida. Estáse realizando tamén un importante gasto en informes externos. Sendo conscientes da situación da falta de persoal na deputación, no seu momento apoiamos estas partidas, esperando que tivese efectos positivos sobre o grado de execución. Os máis de 3 millóns de euros, un 63% máis que no 2016, non causou efecto visible. As melloras no uso dos orzamentos pasan non polo incremento de recursos, xa que as deputacións non teñen prácticamente capacidade recaudatoria, senón por un maior aproveitamento do existente. Atendendo a outras partidas, vemos como hai marxe para actuar, como é o caso da enerxía eléctrica, que supón case 1 millón de euros anuais. Sería necesario un estudo para revisar posibles sobrecustos e apoiar a proxectos de economía social neste ámbito. Respecto aos servizos postais, é unha partida que aumenta cada ano e tamén gastamos máis dun 1,5 millóns de euros en aplicacións e mantemento informático. É hora xa de crear un plan para a transición cara a aplicacións de software libre. E remato xa, o descenso nos orzamentos no que respecta a programas de fomento de emprego supón unha caída importante na partida, do máis de máis do 20% entre o 2018 e 2019, xa que desaparecen os programas Depo Integra e Depo Emprende. Somos conscientes de que, en parte, pola perda de fondos da Unión Europea. En resumo, uns orzamentos, os últimos desta legislatura, que, supoñendo unha mellora sobre a etapa anterior ao 2015, teñen marxe de mellora. A etapa de transición entre as políticas anteriores e as novas debemos dala por rematada, e xa toca ir non só a unha mellora cuantitativa, senón tamén a unha mellora cualitativa. Moitas grazas. Gracias, señor Jácome. Señor Mosquera, ten vostede a palabra. Gracias, señora presidenta. Bos días a todos e a todas. Ben, os orzamentos sempre un debate no que hai a dúbida si se está enchendo ou falando, enchendo con matices ou falando de outras cousas que non se corresponden en xeral cos orzamentos. A gran noticia nos orzamentos é que se aprobaron.
que se van a aprobar en tiempo y forma y sin grandes alborotos, sin grandes problemas, y que este gobierno, pues, es quien de tener los orzamentos, o sea, de ejecutar su programa de una manera decidida, clara y avanzando en la consecución de los objetivos que se fijó no pacto de gobierno. Allí no es cuestión de replicar todo lo que se asignó, pero puedo resaltar, por ejemplo, una cuestión muy importante. Esta casa, desde el año 2005-2009, dedicó una cantidad de recursos ingente, que estuvo a punto de quebrar o estuvo en una situación financiera muy mala, con 100 y pico millones de euros de deuda, para contraprogramar, para hacer las políticas en contra del gobierno de Xunta en aquel momento. Cosa que aquí no fijamos para nada, que Xunta o gobierna otra fuerza política, y cada uno que se responsabilice de su, y nos tiñamos marcada la línea de que fundamentalmente se iban a dedicar recursos a los concellos, y en eso estamos, en eso seguimos. Puedo dar simplemente los siguientes datos. Desde el año 2012 hasta el año 2015, las transferencias corrientes de esta diputación fueron de media 21,5 millones. ¿Vale? Capítulo 4. No año 2019 estamos en 29, subimos un 35%. No sé, o orzamento sube muchísimo menos. Pero en transferencias de capital, o sea, capítulo 7, o sea, los cartos que mandamos para obras a los concellos, a media, no año 12-15, fueron 7,45 millones cada año. Este año van 35,5. 4,7 veces más. Si quieren una subida de 476%. Por si alguien. Después hay que escuchar que antes mandaban más cartas, no sé dónde estaban. Debía ser que por lo camino se multiplicaban, ¿no? Porque las cifras de orzamento, mírenlas, que están ahí en la página web de la Diputación, pódense ver perfectamente. En conjunto, las transferencias de Diputación pasaron de una media de 29 meses. En el último mandato anterior, de 29 millones a 64, o sea, una subida de 219%. Siempre decimos que se duplicaron los recursos que se mandó al concello, no se duplicaron, un poco más que duplicado, un poco bastante más, como un 20% más que se duplicara, que había. ¿Vale? Entonces, creo que nadie nos puede decir que no estemos cumpliendo exquisitamente conoso, vamos, con programa de gobierno, e incluso estemos superando, haciendo unos esfuerzos, ¿no?, de esta diputación sumamente, sumamente elevados, ¿no? Bien, siempre se pueden criticar los orzamentos, faltaría más, pero yo quiero entrar en un detalle, ¿no?, en una cuestión que siempre se presta a demagogia y que no por parte de este portavoz, incluso cuando estaba en oposición, que los cartos que se dedican a los medios de comunicación. Unos son obligatorios, por notificaciones, etcétera, etcétera. Otros, pues, podían ser discrecionales. Creo que estamos en una provincia en que hay una cantidad de medios, pequeños y demás, que están dando trabajo a muchísima gente. Que será mejor que esos medios, primero, ganar pluralidad informativa. E dos, que esos medios tienen trabajadores a que se vayan al paro y después tengamos que hacer políticas sociales para tapar eso. Es un sector que está ahí, es un sector que está ahí, es sumamente importante, es con todo orgullo, no, no, desde luego por parte de este grupo no hay ninguna vergüenza de decir que los medios de comunicación, todo lo que significa, diseñadores, etcétera, 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 vamos, que puedan mantener a su empresa o trabajar gracias a esta diputación. Es una alegría, ¿no? Desde luego no nos avergonzamos en absoluto de esto. Bueno, puede haber críticas como eso de las comunicaciones postales, básicamente son de oral, a todo el mundo hay que notificar y por escrito por ahora, básicamente, por ejemplo. Pero bueno, no creo que tenga mayor interés. Con respecto a las enmiendas que presentó el señor Jácome, lo que podemos decir es que estudiaremoslas, miremos si hay algún proyecto concreto para incorporación de remanentes, porque esto continúa. Dentro de dos meses, pues, va a venir aquí una modificación de crédito, probablemente por 20, 25 millones, para completar
todo o programa que temos e todas esas necesidades que estimamos que hai que cumplimentar ou na provincia, non? Eu repito, remato, non penso, por ser máis largo, non creo que se, ou por decir máis cousas, creo que non se ten por que ser máis claro. Hai un programa, estás executando, ninguén pode dicir que non se este executando, non enganamos a ninguén, fomos claros, fomos de frente, e hai un goberno que está funcionando. Todo é mellorable, evidentemente, pero está funcionando moi razonablemente ben. E máis, eu, cando estaba na oposición, se me chegan a presentar un orzamento deste tipo, eu e o meu grupo, teríamos moitas dúdas de non votar a favor. Xa sei que en exerce da oposición frontal, sempre os orzamentos, primeiro decide votar en contra e despois busca por qué. Despois busca por qué. Non hai moito onde buscar por qué. Non hai moito. Creo que non hai moito, creo que sería unha boa cousa, creo que demostraría altura de miras que estes orzamentos tuveran o apoio ou polo menos a non oposición valga a redundancia da oposición, porque creo que é cumplir co que se acordou, é cumplir de unha maneira áxil, eficiente, en tempo e forma, ademais. É todo isto dentro de unha de uns parámetros económicos esta Diputación que está moi ben económicamente esta Diputación. Está moi ben, baixamos a débeda, respetamos o teito de gasto, está funcionando dunha maneira, creo que, brillante. Gracias, señor Mosquera. Señora Muñoz, tengo palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Hoy, sin duda, como se ha dicho aquí ya, estamos ante un pleno que es especialmente importante, un debate que es especialmente importante porque estamos hablando de los presupuestos para todo el año, de los presupuestos de la provincia, de los presupuestos de la Diputación de Pontevedra. Y, por tanto, probablemente es el debate más importante que podamos tener en todo el año. Y la verdad que después de escuchar y después de analizar, primero después de analizar los presupuestos y después de escuchar las intervenciones que aquí se han dicho, especialmente la del señor Font, la verdad que le tengo que agradecer, señor Font, su intervención. Se lo tengo que agradecer porque en su intervención ha justificado exactamente la intervención que voy a hacer ahora y el discurso que tiene el Partido Popular a la vista de esos presupuestos, porque desde luego su intervención debería de entrar en los manuales de cómo vender humo o el discurso de la nada. Y ese discurso de la nada, cuando no hay nada que contar, cuando no hay nada que vender, primero lo que exige es una frase rimbombante, un titular para que sea recogido por los medios de comunicación, que no dice nada, pero eso sí, que es muy expresivo. Después, felicitarse a sí mismos. Claro, nadie tiene que les felicite por estos presupuestos, que se tienen que decir a ustedes mismos continuamente lo buenísimos que son. Después, hacer oposición de la oposición, porque son ustedes un gobierno que se ha caracterizado en esta legislatura por estar más obsesionado por hacer oposición al Partido Popular que por gobernar. Sinceramente, deberían de hacérselo mirar, porque ha hablado más veces del PP en su intervención que del presupuesto, sorprendentemente. Y luego, hacer referencias absolutamente genéricas al presupuesto. Pero es que no nos ha detallado nada. Nada, ni una sola medida, ni una sola actuación. Se ha limitado a hablar de porcentajes. Han debido ustedes de estar perdiendo, claro, con tantos asesores que tienen, pues rebuscando presupuestos de otras diputaciones de España para intentar buscar a cada cual para comparar que ese porcentaje es un poquito más. Pero de porcentajes no se viven y no viven los pontevedreses. De actuaciones concretas y claras que incluyen los presupuestos, sí. Y de esas, su discurso y sus presupuestos están absolutamente vacíos de contenido. Vacíos de contenido. Porque si los presupuestos decimos que es el documento más importante,
Más importante para elaborarlos aún y para que estén adaptados a las necesidades de la provincia es hacerlos habiendo escuchado a todos y habiendo escuchado las necesidades de los pontevedreses, porque solamente escuchando se puede acertar en la toma de decisiones, que es exactamente lo que ustedes no saben hacer, porque una vez más nos presentan unos presupuestos que están hechos de espaldas a los pontevedreses, de espaldas a los concellos, de espaldas a los grupos de la oposición, a los que nunca escuchan ninguna de las propuestas. Hablaba el señor Mosquera de que si aprobábamos y votábamos a favor. Mire, señor Mosquera, hemos propuesto más de 150 cuestiones e iniciativas a lo largo de esta legislatura y han dicho ustedes a todas que no, a todas. Ha votado el PP más veces a favor de cosas que han propuesto ustedes que ustedes al revés, porque evidentemente nos han dicho que no a todo porque sí. Por lo tanto, son ustedes siempre los que hacen los presupuestos de espaldas a todos, a los concellos, a los grupos de la oposición y ahora también al Parlamento de Galicia. Yo el otro día decía, y que ahora entendíamos por qué, después de ver estos presupuestos, la presidenta de la Diputación no se ha atrevido a ir al Parlamento de Galicia a contarlos. Ahora sabemos, después de ver estos presupuestos, el segundo motivo por el cual no ha ido al Parlamento de Galicia a presentarlos. Es que no tenía nada que presentar. Es que iba a hacer el ridículo, señora presidenta. Entiendo que usted no quiso ir al Parlamento de Galicia a hacer el ridículo, a ver que no podía presentar ninguna medida concreta, ninguna actuación concreta. Y hay que tener valentía. Valentía para defender las políticas y valentía para defender lo que uno hace. Porque si uno cree en lo que hace, va a cualquier parte a explicarlo. A cualquiera. Y eso es exactamente lo que usted no ha querido hacer. Presidenta, ir al Parlamento, donde están representados todos los gallegos, a defender el presupuesto para la provincia. Porque, claro, y aquí vamos con la verdadera razón, y la primera, decía que estará la segunda, por la que no ha ido al Parlamento de Galicia. Porque en el Parlamento de Galicia hay que escuchar y la democracia funciona de forma permanente. Y tenía usted que escuchar, y tenía usted que responder, y tenía usted que contestar, y eso es lo que no le gusta, presidenta. Porque hemos comprobado a lo largo de esta legislatura que tenemos a una presidenta que le va más el ordeno y mando que el dialogar y el discutir, que le va más el monólogo que el diálogo, que le gusta más estar aquí y sentarse en la presidencia de los plenos de la Diputación en su calidad de presidenta, hablar ella sola y no permitir, después de que hable ella, que haya ninguna contestación por alusiones de los grupos de la oposición. Porque sabemos que a ustedes les molesta escuchar cualquier opinión distinta a la propia, porque les molesta y les gustaría que estos diputados tuviéramos una mordaza puesta, pero no la tenemos. Y cuando sobre todo se va al Parlamento de Galicia, los diputados pueden hablar en libertad y nadie les corta el micrófono para no escuchar. Y ahí tenía usted que defender los presupuestos de esta diputación. Y por eso sabemos por qué no ha ido al Parlamento de Galicia. Porque, miren, estos presupuestos son exactamente lo contrario de lo que ustedes predican. Porque ustedes son expertos en decir una cosa y hacer exactamente la contraria. Insisto, que se están desmintiendo sus frases de principio de la legislatura, esta diputación abierta, de puertas abiertas, que iba a escuchar a todos. No, escuchan solamente a sus compañeros, a sus colegas, a la oposición, al Partido Popular, no quieren ni escucharla. Las puertas cerradas, cerradas. Y así se ve también en este presupuesto. Un presupuesto en el que, desde luego, solamente sube el gasto corriente. Sí, sí. Ya sé que no les gusta escuchar, pero las cifras son absolutamente evidentes. Solamente ha subido el gasto corriente. Tienen ustedes 7 millones de euros más de gasto corriente que cuando gobernaba el Partido Popular en el año 2015. 7 millones de euros de gasto corriente y muchísimo más gasto en asesores. Sí, señor Fon, ya puede sacar usted las gráficas que quiera, pero gastan ustedes casi el doble de lo que gastaba el Partido Popular cuando gobernaba la Diputación en asesores varios. Tienen ya ustedes 17 asesores para asesorar todo lo que hacen, que realmente es lo que les importa, la publicidad y la propaganda. Esa es la realidad. Gasto corriente, gasto en asesores, esto es lo que claramente viene en el presupuesto. El resto, partidas genéricas, que nos obligarán a hacer modificaciones presupuestarias. Ya vamos por la quinta de este año. Partidas genéricas porque no saben qué hacer. Luego, no saben qué hacer y entre que se deciden a concretar, pasa el año y luego ¿qué ocurre? Que ni siquiera son capaces ustedes de ejecutar su propio presupuesto. Y a los datos también me remito.
el 50% de ejecución en el 16, el 40% en el 17 y todavía vamos a octubre en el 33% de ejecución del presupuesto. Porque ustedes no tienen un proyecto de gobierno, porque su único proyecto de gobierno es gobernar, es aferrarse al poder. Y lo estamos viendo no solamente en la Diputación de Pontevedra, también lo estamos viendo en el Gobierno de España, cuando el Partido Socialista le vale todo con tal de acceder algo al poder. Luego, lo de gobernar y lo de hacer y tomar medidas, eso ya es otra cosa. Pero lo importante es tener el poder, lo único que les importa, las elecciones y gobernar. Y lo único que les importa también es vender proyectos que después tienen el fracaso ya asegurado desde el principio. Porque, claro, como son ustedes incapaces de escuchar, presentan proyectos que después fracasan. El Plan Concellos 2019. Mire, por mucho que hablen ustedes del Plan Concellos, por muchos millones que ustedes les pongan cada año, por mucho que ustedes lo publiciten, el Plan Concellos, ahora lo que se destina a los concellos es mucho menos de lo que destinaba el Partido Popular. Nosotros llevamos pidiendo 60 millones de euros para el Plan Concellos desde el principio y son ustedes incapaces de destinar lo que destinaba el Partido Popular, por mucho que quieran y que sumen años para intentar hacer ver que incrementan esa cantidad. Porque también hacen programas y proyectos para complementar ese Plan Concellos de que se han mostrado absolutamente sectarios. El primero, el PICEI, después el Plan de Proyectos Singulares, después el Plan de Porense. Eso sí que es gobernar para unos pocos, señor Fon. Y mire, esto sí que representa lo que ustedes hacen. El 75% de los proyectos que presenta el Partido Popular en de Porense, excluidos. Claro, es que el Partido Popular es muy malo gestionando, claro, debe de ser eso, que los alcaldes del Partido Popular son muy malos y los del Partido Socialista y los del Bloque Nacionalista Galego son muy buenos. No, ustedes han traído el sectarismo a esta Diputación Provincial y ustedes también han traído el desprecio al empleo, a los jóvenes. Hablaba usted de empleo antes, el plan de práctica laboral yo creo que es el ejemplo perfecto de qué están haciendo ustedes con el empleo de la provincia. Realizó su tiempo, muchas gracias, señora Muñoz. Señor Fon, tenga usted la palabra. Continúo brevemente mi exposición en positivo anterior, hablando del Plan Concellos. El Plan Concellos supone 43,4 millones de euros y me sorprende la afirmación de la señora Muñoz en relación con lo que destinaba el Gobierno del Partido Popular cuando destinaba solo 20 millones. Creo que se ha visto en su propia trampa cuando dice millones y millones, efectivamente. Es que cuando hablamos de presupuesto hay que hablar de cifras, hay que hablar de conceptos a lo que se destinan esas cifras y usted no ha hablado absolutamente de nada. Ha hecho una intervención, como siempre descalificadora, como siempre en ámbito personal, en relación con la presidenta, porque mire, muy brevemente, no ir al Parlamento supone un ejercicio de reafirmación del derecho de la autonomía de esta institución. Por lo tanto, nada que justificar en ese sentido. Mire, cuando no habla de cifras es que poco tiene que decir y cuando dice que es de agradecer la intervención que yo hice, quien agradece la intervención de este Gobierno son los ciudadanos de la provincia de Pontevedra. Quien agradece la intervención y este presupuesto son los concellos, porque evidentemente, tal y como he ido desgranando las actuaciones que se han ido haciendo y las parcelas sobre las que se actúa, es ahí donde no tiene argumentos. Sobre gasto corriente, ya se lo he explicado clarísimamente, el gasto en órganos de gobierno es absolutamente incuestionable y lo peor de ustedes es que no pueden contradecir las cifras que nosotros damos. Y luego tienen ustedes, bueno, un mantra en relación con los ayuntamientos. Los ayuntamientos literalmente son las cifras que yo he dado y son los gobiernos del Partido Popular los concellos que más tienen. Pero le pondré un ejemplo. Redondela, con un total de 32 obras en estos años, ha tenido 2,3 millones de euros. Y anda el señor Rueda presumiendo de que ha invertido 700.000 euros en los últimos años. Podría hablar igual de Forcarei, Alhama y Agolada. Pero mire, sobre el porcentaje de ejecución, que es un mantra que usted tiene y el que permanentemente argumenta. Si el porcentaje de ejecución del presupuesto de la Diputación es el que se corresponde con la ejecución de los concellos, señora Muñoz, si los datos oficiales son
que los planes de concellos de 2016 y 2017 todavía están pendientes de justificar 19,8 millones de euros. Ahí es donde está el problema de la ejecución. Y nosotros estamos revisando las cifras de grado de ejecución de cada uno de los concellos. Se la daremos y se van a sorprender. Lo que es evidente es que la ejecución de este Gobierno está por encima, muy por encima, de la que tenía el Partido Popular. Y, evidentemente, ya me hubiera gustado que hiciera usted una intervención sobre las cifras reales del presupuesto, pero ya veo que... Gracias, señor Font. Finalizó su tiempo. Señor Mosquera, tengo usted la palabra. Bien, gracias. Sí. Vamos a ver. Aquí hay un lapsus interesantísimo. Aquí son mandatos, donde son legislaturas son en Santiago o en Madrid. Claro, o decir legislatura non foi casualidade, senón que é que se dedicamos a falar de Santiago e de Madrid. Por favor, respetemos esta terminoloxía, aquí son mandatos, non temos capacidade legislativa. Ben, entón, claro, falamos de que en Santiago, en Madrid, no Parlamento. Mire, eu sei que gustaría moitísimo que houbera un problema con a asistencia da presidenta ou non. Mire, eu fui ao Parlamento varias veces e aseguro que alguna vez, é precisamente por un que vou a catalogar, como se chama, por un zulú do Partido Popular, tamén houve outra forza política, volvín porque son, bueno, entendo perfectamente que non se volva, eu non vou valía que me insulten. Entendo perfectamente, eu igual iría, de feito, fun alguna vez despois de que me insultaron ali, e non tiña nada que ver ca Diputación ni nada deso. Vale, entendo perfectamente, porque a boquiña tamén hai que saber onde se está agredir. Con respecto aos asesores, eu creo que era mellor que estuveran calados. Creo que é moito mellor, sería en boca calada non entran moscas. En este caso, podíamos falar hasta de sapos, porque seguramente algún asesor dos que tuveron ou teñen ustedes aquí, podía llegar a decir moito dorzamente non yudí. O sea, non sei se está cumplindo as súas funcións. ¿No? Os que podo asegurar, os que temos nós, sí, están traballando moitas horas, creo que se agradece. ¿No? No grado de execución, xa contestou o señor Font, creo que hoxe na comisión hai un pouquiño, acabamos de prorrogar o 2017, que tiña que estar acabado a final deste ano, e os concellos en cantidad piden que se prorrogue. Aí é onde veñen o grado de execución. Se cadra, é que como estamos mandando moito máis recursos aos concellos, non se adaptaron para ter a maquinaria municipal engrasada para lograr gastar todo o que mandamos. Cosa que é lógica, por outro lado, porque están afeitos a que manden, pois supoñemos 300.000 euros e manda 700.000 pobras, pois igual non ten capacidade para elaborar os proxectos e para xestionálo. En todo caso, é un problema menor. Na administración local non se perden nunca os cartos. Van dun ano para outro e non pasa absolutamente nada. Repito, creo que estamos ante unha demostración de un goberno que está cumplindo co seu programa, que está cumplindo incluso por riba do que temos asinado, por exemplo, era a terceira parte do capítulo 1 e 3 de ingresos para o Plan Concellos, está indo bastante máis. Matou o seu tempo, señor Mosquera, o sinto. Tenga palabra. Gracias, presidenta. Mire, el hecho de ir a defender los presupuestos al Parlamento de Galicia no es algo que lo pida el Partido Popular. No intenten confundir, no. Lo ha pedido el propio Parlamento, lo ha pedido otros grupos políticos, incluido el Bloque Nacionalista Galego, señor Mosquera. Incluido el Bloque Nacionalista Galego. Ustedes no les importa enfrentarse hasta sus propios compañeros de partido. Es tal el servilismo al que han llegado con el Partido Socialista de Pontevedra y de Vigo. Están ustedes al servicio del Partido Socialista de Pontevedra y, muy especialmente, de Vigo. Esa es la realidad del Bloque Nacionalista Galego a día de hoy. Y aquí el único que insulta ha sido usted, señor Mosquera, insultando a un diputado del Partido Popular del Parlamento de Galicia, empleando una terminología, la verdad, bastante cuestionable. Pero, en definitiva, vamos aquí a hablar de los presupuestos, porque ustedes, insisto, están tan obsesionados con el Partido Popular, tienen tan poco que contar de sus presupuestos, que está
piensan que están ocupando el tiempo de explicar lo que van a hacer en descalificar al Partido Popular. Seguimos diciendo que estos presupuestos no son lo que la provincia de Pontevedra necesita, no son lo que los pontevedreses necesitan. Los pontevedreses necesitan un gobierno que realmente esté pensando en ellos y no esté pensando en gobernar por gobernar. Por eso hacen unos presupuestos elaborados de espaldas a los concellos, de espaldas a los grupos de oposición, de espaldas a los ciudadanos, unos presupuestos que están llenos de partidas genéricas una vez más, sin una finalidad concreta, y que después no ejecutan, y por favor no culpen a los concellos de esa inejecución, ya solo falta que le echen la culpa a otros, para ustedes siempre tienen la culpa los concellos, unos presupuestos que solo incrementan el gasto corriente en 7 millones y bajan las inversiones reales en 8 millones de euros, unos presupuestos en los que aumenta incontroladamente un plan condenado al fracaso, el plan Revitaliza, unos presupuestos que suponen una bajada de los recursos a los pequeños concellos, bajan a 13,4 millones de 18 los recursos a los pequeños concellos, unos presupuestos en los que bajan también las inversiones en estradas provinciales, en los que, en definitiva, los únicos que ganan con esos presupuestos son ustedes, que les sirven de excusa para hacer una vez más un poquito de autobombo y un poco de propaganda. Lo decíamos el otro día y lo reiteramos aquí para que conste en acta, lo único bueno que tienen estos presupuestos es que van a ser los últimos que presente el bipartito, porque los siguientes los presentará el Partido Popular. Muchas gracias. Señor Fon, pecha vosted de o debate. Como hoy es un gran día para la Diputación, yo voy a hablar en positivo. Esta Diputación, con los datos que he dado, es la que más transfiere a las administraciones públicas, la número uno. Y deberíamos de estar orgullosos. Esta Diputación es un referente en igualdad. Los anteriores gobiernos no tenían políticas de igualdad, pero también lo es en políticas sociales y también lo es en planes igualitarios para todos los concellos donde se respeta la autonomía local. Cuando hablaba de 1.500 obras, hablaba de 1.500 obras que decidieron los concellos y que nosotros hemos respetado la decisión de cada uno. Mire, señora Muñoz, diputadas y diputados del Partido Popular, nunca los concellos en esta provincia tuvieron tantos fondos como en estos 3 años y medio y en estos 4 presupuestos de este Gobierno. Y han sido obras para las personas, han sido obras para los ciudadanos, que esa era nuestra guía desde el primer momento. Y, por lo tanto, todo lo que he dado en cuanto a cifras, y no se me ha rebatido absolutamente ninguna, son las cifras de la verdad. El resto es la mentira del Partido Popular. Es una pena que un gran presupuesto no tenga 27 votos, porque, de verdad, este presupuesto, por su orientación a los concellos y a las personas, así lo debería de tener. Este Gobierno ha cumplido y presenta este presupuesto. Tiene la provincia un gran gobierno, tiene la provincia una gran presidenta y un gran vicepresidente que hemos cumplido con nuestro pacto de gobierno, y el orgullo de presentar aquí hoy un presupuesto, el mayor, el mejor, el más equilibrado, y del que, aunque ustedes no se den cuenta, hoy están muy orgullosos las pontevedresas y los pontevedreses. Gracias. Gracias, señor Fon. Bien, pues finalizado el debate, sometemos a votación la aprobación inicial de orzamento de la Diputación de Pontevedra para el ejercicio de 2019. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por 14 votos a favor, 10 en contra e unha abstención. En todo caso, eu hoxe lles quero felicitar a toda a corporación polo tono do debate. Así debería ser sempre e nos agradecería moito a cidadanía. Queda aprobado o inicialmente orzamento 19. Pasamos o punto 4, rogos e preguntas. ¿Hay algún rogo o pregunta? Pois, se non, se levanta a sesión.